Ubicada en Qingdao, en la península de Shandong, una de las ciudades más importantes de China, gracias a su riqueza científica, cultural y económica, la empresa ferroviaria CRRC Sifang fabrica más de 3.600 trenes al año. Construida por alemanes en 1900, llamada entonces Sifang Locomotive and Rolling Stock Works, cuenta con 5 estructuras industriales y bases principales, que abarcan la fabricación de vagones de trenes para pasajeros, piezas de repuesto para locomotoras y material rodante, además de equipos complementarios de energía, fundición, forja y logística. Conocidos mundialmente por la fabricación de trenes de alta velocidad que alcanzan hasta 350 km por hora en vías y hasta 605 km por hora en pruebas, sus vehículos son el producto principal en el mercado interno de China. Desde 2002, CRRC Sifang Rolling Stock, una subsidiaria de China Soft Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation, es una empresa que ha realizado importantes contribuciones en el avance tecnológico de la locomotora ferroviaria china y de la industria del material rodante. Sifang es la sede del movimiento obrero y la tierra natal del Partido Comunista de China en Qingdao. En la actualidad, cuentan con 10.000 empleados capacitados y certificados por distintos organismos nacionales, que producen 6 vagones al día, mismos que se exportan a más de 20 países. Con un área de 2 millones de metros cuadrados, equivalentes a 250 campos de fútbol, la empresa china fue clasificada entre las 100 más importantes de Qingdao en 2010. Actualmente, es la número 1 en el mundo de la industria ferroviaria. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviada Notimex.